es un problema de derechos humanos. Lo que se está violando son los derechos humanos de las mujeres, los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, bueno, creemos que pasa por un tema de salud pública y también y pasa inclusive por un tema de clase. Porque las mujeres que mueren en nuestro país por abortos inseguros son todas mujeres pobres. Las mujeres que van presas son mujeres pobres. ¿Por qué? En todo caso, las mujeres que tienen los medios pueden pagarse una clínica o pueden comprarse las pastillas, pero en todo caso tienen acceso al aborto sin que exista esa espada de Damocles sobre su cuello, de que al día siguiente las puede denunciar cualquier médico o cualquier médica o el vecino o cualquiera y las puede meter presas. El primer paso que estamos exigiendo acá es la despenalización, esto es que del Código Penal se deroguen por inconstitucionales que son los artículos 430, 431, 433 y 434 que criminalizan el aborto provocado y que además mencionan anacronismos como el aborto por honor, ¿no? Ese es el primer paso en Venezuela. Nosotras apostamos para comenzar por la despenalización en las causales básicas, ¿no? Por violación, por malformación del feto, por pobreza extrema y también por si el embarazo es de una adolescente, ¿no? Que lo que sucede con las adolescentes es que la mayoría de sus embarazos no deseados pueden ser producto de violencia sexual. Entonces, bueno, queremos comenzar con la despenalización por causales, pero es un proceso que va muchísimo más allá. Nosotros apostamos por la legalización, por la construcción de políticas sanitarias que garanticen tanto el aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales, como el acceso a medicamentos para también poder producir abortos acompañados en casa, abortos farmacológicos, digamos, ¿no? En este momento es un estado muy evangélico, muy permeado por una diversidad de religiones que se plantean el dominio sobre las mujeres. El impedimento mayor para un avance en el debate a 20, 21 años de la revolución bolivariana en Venezuela, primero es que no ha habido voluntad política para el tema de la despenalización del aborto. Las organizaciones sociales y las mujeres que hemos logrado estar en espacio del Ejecutivo, de alguna toma de decisiones, hemos impulsado esos procesos. Pero no ha habido una voluntad real para eso desde el Estado venezolano. Ahora, quienes en el territorio hacemos revolución, que no implica que estemos o militemos en el gobierno en un momento o no, quienes transformamos las realidades concretas de nuestro territorio, sí hemos tenido voluntad política. En esta asamblea que ven ahí, es que vamos a decidir por qué vamos. Pero bueno, en todo caso, vamos a seguir las acciones. Sea la despenalización, sea las causales, sea la legalización, tenemos que avanzar. El 80% de las mujeres que nos llaman esgrimen como razón para abortar la situación socioeconómica. O sea, el hecho, lo que sea que provocamos tiene que corresponderse con lo que las mujeres nos están pidiendo. Las mujeres que no necesariamente se movilizan por el aborto, quienes están abortando, quienes estamos abortando. Entonces, la causal socioeconómica debe ser una de las que incluyamos de forma insistente, además de las tres clásicas, y además de la minoría de edad o la adolescencia.